The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life. Buenos días, chicos, estamos ahora mismo en la Plaza Mayor, hemos venido del rastro como habéis visto, y bueno, ha sido el único que ha hecho alguna comprita y ahora nos dirigimos a una tienda de música y bueno, mañana ya es el concierto de Halsey y luego vamos allá al centro comercial de La Gavia. Se han llevado como dos platos, pero mirad que ya estamos haciendo nuestra colección, que habría tres, más el mío, más los dos que se han llevado, y el Iván que se ha ido dentro a por más comida. Las dos cosas están hiper, hiper buenas, pero lo que es esto de fresa, wow, es un 10, ¿verdad, Iván? Sí, un 10, un 10, no, un 20, un 50, un 1000. Está buenísimo. Mientras se lo estaba comiendo, estaba disfrutando, vamos, más que en toda su vida. Pero bueno, que a ti te veo yo mañana en concierto. ¿Al 6? Just like another season, not for long, just a time, just like. Sí, aquí yo, el columpio de Heidi. Ya sé dónde está enganchado. En un puente gigante. Estamos ahora mismo en la Riviera, que es donde va a venir Halsey mañana, a las 8 empieza, estaremos a las 7 y media y hemos pasado por la puerta y hay gente ahí acampando. Yo me he quedado muerto. Es como, Dios, y es a las 8 de la tarde y ahora mismo son como las 11 y media. Me he quedado flipping. Aprovecho para deciros que cada uno, bueno, hemos ido a cenar, que ha sido súper difícil por la hora porque se nos ha hecho súper tarde, todo ya cerrando. Que mañana es el concierto de Halsey y súper nervioso, ya mañana os contaré. Nos vemos ahora mismo y hasta ahora. Buenos días por la mañana. Mirad la camiseta que me compré ayer, que no sé si la enseñé, que es del Horizon, del game, que nunca lo había visto y está como hiper chula. Esto es un rapaz, que es una máquina que aparece en el juego. La verdad es un poco coñazo, pero está súper chula. Y aquí estamos ya por la mañana en el hotel, que son las 11 y pico, si no me equivoco. Hola, las 11 y 23. Y vamos a ir ahora de compras y ya después pues para dejarse. Y estoy súper, súper nervioso. Y ya a lo largo de la mañana, hasta el concierto, os iré contando como cositas extra, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? Son las 6 menos 5 de la tarde, el concierto es a las 8 y las puertas abren a las 7 y media. Estoy súper, súper impaciente, de verdad no lo podéis ni creer. Y bueno, os voy a contaros un poquito qué es lo que es el concierto para después pues decir, hostia, pues ha superado mis expectativas, no esperaba tanto, esto y lo otro. A ver, dicen que va a haber una invitada especial en el concierto, o sea, la actuación de Halsey, alguien cantando con ella.
Entonces espero que sea Lauren, que es la de la canción de Strangers. Una canción que me flipa muchísimo, el vídeo es una pasada y las dos juntas en esa canción es explosiva. Luego, también se rumorea por ahí de que ahora en España va a tocar una canción nueva como para el futuro, como para el siguiente álbum, o no sé, que tampoco me he querido enterar mucho para no ir, sino vivir la euforia en el momento. En el caso de que decida que en España es donde va a cantar antes de ningún lado la canción nueva, yo voy a estar in love total. Luego, las canciones que más tengo ganas de escuchar son la de Now or Never, que es la canción por la cual conocí a Halsey, gracias a una personita. Luego también la canción de Lie, me llaman. Lie, una de ellas, junto con la de Now or Never, que os acabo de decir, me parece. Y la canción de Lie, la que quiero escuchar es la que, bueno, os dejo aquí un trocito abajo la descripción, porque esa forma de cantar Lie me encanta, porque está ya sola, no con su acompañante, y es como, uf, tiene una fuerza en la voz increíble. Luego, la otra canción que me encanta, la de Cielo Escondido, que no me acuerdo cómo es en inglés, me acuerdo en español, no en inglés. La de Bad as Love, Mala en el amor. La canción de Sorry, que me flipa muchísimo el vídeo, porque y la letra es maravillosa, aunque tampoco es que sea nada del otro mundo la letra, pero ese tono me encanta. Uy, aquí está el pañuelo. Y la última canción que me flipa, bueno, junto con todo el álbum realmente, pero la última, que es la de Hopeless, la de Sin Esperanza o Desesperanza, tal. Es una canción que realmente se habla muy poco de ella, pero lo que es la letra me flipa muchísimo, así como la forma en la que lo canta, porque es como la típica canción que pondría en el coche conduciendo por la noche. Me flipa. Bueno, ya estamos aquí en la Riviera, que lo podéis ver, ahí el cartel, ahí hay una ambulancia. Una pelota. Y ahora hay dos autobuses más y la cola desde aquí como que no se ve. Pero bueno, ahí... Ahí nos acerquemos a otra pelota. Hay bastante cola ahí. Y otra pelota en un chico. Nervios a flor de piel, os lo juro. Ahí, ese es el escenario, estoy con Iván allí adelante, que no se ve mucho, y ahí está la tienda de souvenirs y todo. Bueno, souvenirs, bueno, ya me entendéis el caso, que estoy súper nervioso. Secrets. You tell me when you're sad. You tell me when you're vulnerable. You tell me when you're scared. And so I'm going to do the same for you.